nombre y apellido, el rol que desempeñas. Sí, soy Luis Baboni, hermano de Pablo, que está desaparecido en Italia desde el 2007. Y el tema, en estos momentos la novedad que tenemos es que después de 5 años ya de eso, tenemos un poco más de esperanza en reabrir la causa que se cerró en el 2008, sin haber investigado las cosas básicas, porque hoy no sabemos cosas básicas que tendríamos que saber ya hace rato. Y nosotros cuando pedimos la reapertura en el 2009 por medio nuestro, a través de un abogado en Italia, nos rechazaron esa reapertura. Ahora en cambio estamos yendo por intermedio del secretario de Justicia acá en la provincia de Entre Ríos, Rubén Virué, al senador Esteban Caselli, que es el senador en el Senado italiano, por los italianos que viven en Sudamérica. Le presentamos a él un pedido de reapertura que él lo va a presentar de por su parte en el Senado italiano, y que sea el Senado italiano el que pida la reapertura de la causa de Pablo. Creemos que no va a tener el mismo peso que cuando la pedimos nosotros y la rechazaron. Recordemos en qué circunstancia y cuánto tiempo hace que desapareció tu hermano. Claro, Pablo desapareció en el 2007, vivía hacía 10 años en Italia. Y era escultor él, y un día llamó, después de que nunca había pasado nada, constante comunicación teníamos con él sin ningún problema, un día llamó para decir que estaba en problema, que no sabía lo que le podía pasar si lo encontraban. No sabemos si realmente lo estaban siguiendo, el problema aparentemente era con la chica con la que él andaba, había otra persona media pesada detrás de la misma chica, o son inventos de él, estaba medio paranoico. Pero hay cuestiones a investigar que nos darían una pauta de cómo era la realidad. Y la policía, creemos que por desidia, no las ha investigado en lo más mínimo. ¿A tu entender él estaba bien? Él estaba bien, hablaba con nosotros poco tiempo antes, con los parientes, con los amigos, todo bien. La única persona que dice que él no estaba bien, que decía cosas incoherentes, es la chica que él implicó en el problema. Una de las sospechas grandes que tenemos es que la chica esté amenazada y lo quieran hacer pasar por loco. Y una cuestión importante que tenemos para creer eso es que lo único que esta chica dice como prueba de que estaba mal es una llamada que él le hizo a ella diciéndole incoherencias. Tenemos el listado de las llamadas desde el teléfono de Pablo, y Pablo nunca la llamó a esta chica. O sea, eso no es cierto, y eso es lo que tiene que investigar la policía y no ha hecho. ¿En qué circunstancias se fue? ¿Cuánto tiempo hace que se fue a Italia? ¿Y cuántos años tenía el momento de desaparecer? Claro, Pablo se fue en el 97, cuando tenía 25 años, él era escultor, vivía en Córdoba, se había ido a estudiar a Córdoba Bellas Artes de acá, desde Paraná, y su labor en Italia, donde él fue, es la cuna, digamos, del mundo del mármol, cerca de Carrara queda, y entonces se fue allá para desarrollar su labor. Y a los 10 años ya de estar allá, él tenía doble nacionalidad, tanto italiana como argentina, fue que ocurrió esto. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Bien, Quique?